la Avenida Mártir hasta el 28 de agosto. Estamos frente a la vidriería de Toño Márquez, el buen amigo Antonio Márquez. Aquí a la izquierda tiene su vidriería. Este edificio de la izquierda que está en construcción, hace mucho tiempo era el sindicato. De los trabajadores de la fábrica de San Bruno. Se llamaba el Sindicato Emancipador Revolucionario de San Bruno. Hoy es una construcción que dejaron a medias. Pero en este edificio antes existía un cine que se llamaba Cinema San Bruno. Hace muchos años. Ahora estamos en la esquina de Mártires del 28 de agosto con la avenida Primero de Mayo. En donde está ese anuncio de Pemex, antes era una casa habitación. Ahí vivía la señora Juanita Mata. Y un muchacho que era nuestro amigo, se llamaba Job. No recuerdo los apellidos, pero sí me los sabía. Más ya tiene muchos años, no los recuerdo tan fácilmente. Después les contaré. Aquí a la izquierda está la fábrica de San Bruno, ex fábrica de San Bruno. Era una fábrica de hilados y tejidos. Aquí llegaban camiones con pacas de algodón y procesaban el algodón. Hacían hilos, había telares, tejían las telas en esos telares. Era una gran empresa. Muchas de las familias de los trabajadores vivían en la Obrero Campesina, en la Ferrer Guardia, en la Progreso. Después muchos de ellos fueron a vivir al Sumidero cuando inauguraron el Sumidero por allá de los años 80. Y gran parte de los trabajadores obreros de la fábrica se fueron a vivir para allá,
Entonces, de las personas que recuerdo que se fueron en aquel tiempo a vivir en el sumidero, cuando era nuevecito, algunos los recuerdo por nombre, algunos los recuerdo por apodo, porque ya ven que tenemos la costumbre de decirnos apodos unos a otros. Y me acuerdo que se fue en aquellos años Javier Ortigosa, Alejandro Vázquez, Jaime Vázquez, Esteban, ¿cómo se apellidaba Esteban? Híjoles. Luego les digo, le decían el perrote, el buen amigo Esteban. Y también por allá se fue a vivir este amigo que se llamaba luego lo he saludado en el canal y se me anda olvidando su nombre. Ahorita les digo, mientras les cuento que venimos entrando a la Fernando Gutiérrez Barrios, que es el área de la luz del barrio, y vamos a entrar por la Morelos hacia la Tabachín. También se fue a vivir por aquellos lugares en aquel tiempo nuestro amigo que le decíamos el ratón, un gran camarada. Y varios, no recuerdo todos, pero sí, varios de las personas que trabajaban como obreros textiles se fueron a vivir en ese tiempo al sumidero. En ese tiempo ir a vivir al sumidero era realmente ir lejos. Había rutas de urbanos y eso ayudaba bastante. En su mayoría los fabricantes, los obreros textiles, estaban regados en la ciudad, porque también vivían en la 21 de marzo, Banderilla, en todos lados. Era una agrupación de más de 260 empleados activos y aparte una población adicional de empleados jubilados, pensionados. En ese edificio, que ahora está en ruinas, ahí tenían su sala de asambleas, y cuando se reunían a asambleas jubilados y trabajadores activos, era un gentío el que se reunía para sus asambleas generales. De ese tipo de asambleas regularmente había un comité ejecutivo para ellos, que era quien se encargaba de la administración y el control y todo lo que tiene que ver con la administración de la empresa. De aquellas personas recuerdo algunos, como el señor Gonzalo Ruiz Lima, ya les he platicado de él en algunas ocasiones, gran amigo, ya se nos adelantó, le enviamos un cordial saludo hasta donde quiera que esté, con mucho cariño, pero ya se nos adelantó. Y entonces me acuerdo de él gratamente. Y otro obrero que también fue secretario general en aquellos comités fue el señor Joaquín Ortigosa Jácome. Él hasta la fecha es nuestro amigo. Hasta la fecha lo vemos, convivimos dentro de lo que se puede con él, un gran amigo. Y otra persona más que fue secretario general de los últimos, si no es que el último, fue el señor Silvestre Bustamante. Todos lo conocían por el pelón,
dicho esto con mucho respeto, por ahí anda nuestro amigo, pero un gran amigo, un gran caballero. Y recuerdo algunos otros, por ejemplo, señor Miguel Ángel Guevara, otro hombre muy respetable, un gran compañero, un gran amigo, y varios, no recuerdo a todos, pero sí muchas personas que fueron importantes en su momento para el barrio de San Bruno. Y algunas de las personas notables en este grupo de trabajadores, que recuerdo algunos por nombre, algunos por apodo, está el compañero Simeón Reyes. Ahorita está enfermito nuestro amigo, de vez en cuando lo paso a ver, pero por ahí está con nosotros todavía echándole ganas, como debe ser, para salir adelante día con día. Ya le estoy haciendo comercial al canal. Entonces otro amigo que también vive por ahí, por donde vive Simeón Reyes, y ¿cómo se llama? Y ya no he visto, pero por ahí vive o tiene su domicilio cerquita del compañero Simeón. El compañero Joel Ortigosa. Ya también tiene muchos años que no lo veo, pero por ahí ha de andar. El buen Joel. Pues ya les cuento, por ahí va la historia más o menos de la fábrica de San Bruno. Algunos están, algunos ya se nos adelantaron. Pero pues a los que aún están por ahí, les enviamos un abrazo, un saludo cordial. A los de la 21 de marzo, a los de la Progreso, de la Ferrer Guardia, de la Obrero Campesina, de la Adolfo López Mateos. Después voy a hacer una lista de las personas que recuerdo de nombre, porque recuerdo a muchos, más ya saben, con el estrés del día, el trabajo y todo lo que ustedes quieran, se le medio bloquean a uno las ideas, pero les prometo que en un día de estos haré una listita de los amigos, compañeros, y les vamos a pasar lista en Jalapa día con día, porque de alguna manera ellos son parte de la historia del barrio de San Bruno y de Jalapa en general. Ya llegamos a la Ébano, y entonces pues como que sí valdría la pena mencionarlos, desde luego con mucho respeto, que como les decía, pues son personas que de alguna manera dejaron su huella en todo Jalapa. Y fin de la historia por lo pronto, compañeros, compañeras, porque ya estamos llegando al lugar en donde venimos a un mandadillo. Ya saben que yo ando de mandado en mandado, ya me dicen el mandadero, pero bueno, ya llegamos a la Independencia y por aquí vamos a parar el video. Espero que no los haya aburrido con mi plática. Nos vemos en el siguiente, y si les agradó la plática, después les platico algo más. Ojalá sea algo más preparado, porque ahorita ni siquiera pensaba platicarles de esto, solamente se me ocurrió porque pasamos frente a la ex fábrica de San Bruno. Nos vemos en el siguiente video, compañeros, compañeras. Espero que la hayan pasado chido con nosotros en este recorrido de la 4x4. Y después les platicaré otra historia, por ejemplo, la historia de la ranita. Nos vemos.